Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Estamos en el último día ya de análisis de Innistrad Crimson Bow. Vamos a ver las cartas de doble cara, que son las únicas que nos faltaban, de todos los colores, están entremezcladas. Son un montón de cartas, tienen todas muchísimo texto y además tienen texto por las dos caras, o sea que nos va a llevar un buen rato. Voy a intentar no entretenerme demasiado, ir a buena velocidad y rápido, como me queda un vídeo de unos 45 o 50 minutos como el resto de días, vamos a ver si lo conseguimos. Y bueno, ya sabéis lo típico que digo todos los días. Es la primera vez que veo las cartas, así que bueno, puede que cometa algún fallo, puede que haga algún análisis que no sea perfecto. Acertaré en muchas de mis opiniones sobre ellas, fallaré en otras. Es una opinión subjetiva, es mi opinión simplemente, es por diversión, es for fun. Espero que os guste mucho el vídeo. No voy a hablar de limitado, me voy a centrar únicamente en construido, especialmente en Magic Arena, lógicamente, estándar e histórico, que es lo que nos une aquí a todos. Y venga, vamos a ello, sin perder más tiempo. Tenemos primero Haste Distractora, un espíritu que por 3 es un 2-1, que siempre que ataque, gira una criatura objetivo que controla el defensor, ¿vale? Esto es la típica habilidad para limitado. Por 3 un 2-1, obviamente no es jugable en construido. Luego tiene Perturbar 5, es decir, la puedes jugar desde el cementerio. Y desde el cementerio se convierte en un aura que encanta a una criatura que dice que siempre que esta criatura ataque, gira la criatura objetivo que controla un defensor. Bueno, son buenas habilidades, pero para limitado. Esta carta en construido no es jugable porque para construido necesitamos que las criaturas peguen mucho, aguanten mucho, tengan habilidades que hagan muchas cosas muy buenas, muy importantes, y esto hace una cosa muy, muy ridícula. Infantería de Droxcall por 2, otro espíritu, soldado en este caso, que por 2 es un 2-2, o sea, ya mal para construido. Y si lo perturbas pagando 4 desde el cementerio, entra en juego como un aura, también es un aura, que le da +2/+2 a una criatura encantada, a la criatura encantada. Y bueno, lo típico, lo de la última línea de texto, las últimas 3 líneas, simplemente dicen que si vuelve a ir al cementerio ya lo exilias directamente y no puedes volver a jugarlo desde ahí. Nada, otra carta, obviamente, para limitado. Ni siquiera el mazo de espíritus de estándar, que ya es malo, querría estas cartas que tenemos aquí, ¿no? Y no creo que el nuevo mazo de espíritus y encantamientos quiera estas cartas encantamiento que son tan flojitas para estándar. Así que nada, vamos a por la siguiente carta, siguiente pack de cartas. Juez Preso de la Fe, ojo que es una mítica, por 3 es un 4-4 potente, o sea, defensor, vuela, vigilancia. Y bueno, este sí lo conocía porque ya lo había visto, y básicamente lo que te quiere decir es que tienes que esperar 3 turnos para que pueda atacar. La habilidad de defensor quiere decir que la criatura no puede atacar, que es lo que solemos llamar un muro. No es del todo correcto, pero bueno, solemos llamarlo un muro. Así que a partir de ese tercer contador puede atacar, o sea, tercer turno, digamos. A ver, es un buen bloqueador. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes jugar esto al principio de la partida contra mazos muy rápidos como un buen bloqueador y luego ya a largo plazo sabes que se va a convertir en una criatura. Pero vamos, yo creo que los mazos con blanco, de control, que quieren bloquear criaturas del rival o quieren eliminarlas, lo van a hacer de otras formas, ¿vale? Van a tirar una ira de Dios y matan todo. Y por tanto te matarías también tu juez preso de la fe. Así que en un principio, la carta puede parecer muy potente, ¿vale? De hecho tiene muchas habilidades, pega mucho, aguanta mucho, pues muy poco mana. Es una mítica, cuidado con esto. Pero no tiene pinta de que esto vaya a tener cabida en ningún mazo lógico, ¿no? Yo creo, ¿no? Luego tiene Perturbar 7. Si pagas 7, se convierte en una aura maldición que encanta a un jugador, supuestamente el rival, y lo mismo. Una vez que entran juegos, al tercer turno, ganas la partida automáticamente. Bueno, no la ganas, dice que el rival la pierde, pero vamos, es lo mismo, efectos prácticos, ¿no? Bueno, pues Juicio del Pecador, igual, muy lento, muchos turnos para que empiece a hacer algo, ¿no? Aunque cuesta 7, luego tienes que esperar 2-3 turnos más, o sea, una carta, la verdad es que no creo que esto tenga ningún tipo de juego en estándar, ni siquiera en mazos de control, que como os digo, mazos de control que quieran. Una criatura que bloquee al principio a las criaturas del rival y luego que ataque, ¿no? O sea, que sea bloqueadora y win condition a la vez, porque además tiene volar, vigilancia. Así que nada, no creo que esta carta sea jugable. Lo que uno espera de una mítica es que las míticas pues sean bastante jugables, ¿no? Y eso a veces no pasa. Y eso es bastante, bastante triste, ¿no? Estoy mirando... A ver... Vale, estaba mirando si la pantalla se veía correctamente. Es que me está saliendo la barra esta de aquí arriba, que los días pasados... Ah, ya sé por qué no salía. Porque no tenía la imagen ampliada al tope. Vale, ahí está, ahora sí. Vale, ya decía, yo estaba diciendo, no me cuadra la imagen. ¿Qué le está pasando? No, bueno, no pasa nada. Catilda, mártir de ciervas del alba. Por 3, es una criatura con fuerza y resistencia indeterminada. Al principio. Y dice que tiene vuela, vínculo vital y protección contra vampiros. Vale, están muy bien estas habilidades, pero a ver, dime cuánto pega y cuánto aguanta. Dice que su fuerza y resistencia son iguales a la cantidad de permanentes que controlas, que son espíritus y o encantamientos. Para empezar, ella misma ya es un espíritu, así que como mínimo va a ser siempre un 1-1. Y como estáis viendo, hay muchos espíritus de coste muy bajo. Los estamos viendo aquí en esta colección de Innistrad Crimson Bow y los vimos en la anterior Innistrad Midnight Hunt.
Por espíritus no va a ser. Y encantamientos igual. Vemos que incluso en esta colección hay espíritus que cuando vuelven del cementerio vuelven como encantamientos. Pongamos que esta Catilda va a ser en media un 3-3. ¿Creéis que merece la pena? Yo creo que no. Yo creo que no merece la pena tal cual lo estamos viendo ahora mismo. Porque sí, volar por 3 un 3-3 vuela vínculo vital está en el margen de lo jugable realmente. Salvo en un mazo de espíritus que ahí sí se aprovecharía más. Pero tampoco me vuelve loquísimo, ¿vale? Si el mazo de espíritus es bueno, que no tiene pinta de que vaya a ser bueno el mazo de espíritus. Por cierto, el juez preso de la fe también era espíritu, que no lo he comentado. Bueno, pero esto no es para un mazo de criaturas, yo creo. Es más bien para un mazo de control. Esto sí sería para un mazo de criaturas. Luego se perturba por 5. De momento no me convence de la primera parte de la carta. Vamos a ver la cara B. Y la cara B nos dice Alba de Catilda, encantar criatura. Y le da más X a esa criatura. Vínculo vital, volar y protección contra vampiros. Donde X es la cantidad de permanentes, espíritu y o encantamientos que controles. Lo que va a ocurrir en muchas ocasiones... A ver, supongo que este mazo va a llenar la mesa de encantamientos, que son más difíciles de destruir. Las criaturas son muy fáciles de destruir, pero los encantamientos no. Entonces es fácil que tengas 2 o 3 encantamientos en mesa y que esto al final sea una criatura decente. Pero si tienes encantamientos, no tienes criaturas. Y tu mazo de criaturas se queda en que solo tienes una Catilda. Y no tienes a qué encantar luego, por ejemplo, cuando la perturbas. No me parece buena carta, tampoco me parece mala. Pero no creo que vaya a ser aquí la revolución para que los mazos de espíritus se hagan jugables. No tiene pinta de que los mazos de espíritus a día de hoy... vayan a ser buenos. Parece que todos son espíritus, ¿eh? Antepasada bondadosa por 3, 2-3, vínculo vital. Que no está mal, pero no es suficiente para estándar. De hecho, creo que es peor que la Catilda que acabamos de ver. Luego se perturba por solamente 2 de maná desde el cementerio. Y por 2 de maná es otro encantamiento aura que la criatura encantada tiene vínculo vital. Vale, o sea, muy mediocre, muy flojita para construido. De hecho, es una carta que en limitado puede estar muy bien esta carta que acabamos de comentar. Esta antepasada bondadosa, pero para construido no. Bueno, pues de momento flojo, ¿eh? Las cartas de doble cara. De momento más flojo de lo que yo esperaba. Transeúnte asustado. Mira, primera carta de doble cara que no es espíritu de estas que estamos viendo. Por 2 es un 2-2, que cuando una criatura que controlas muera, ganas una vida, ya sea él o cualquier otra criatura, y al comienzo del final del turno, bueno, al final del turno, si ganaste 3 o más vidas, se transforma. Vale, no es bueno. O sea, en principio no es bueno porque tienen que morir tus criaturas para que hagas sus cosas. O sea, es decir, y si para que esto haga algo tienes que perder tus criaturas... es un mal comienzo, ¿vale? A ver, cuando se da la vuelta... Bueno, a ver, ganar 3 vidas es fácil. No tienes por qué ganar las 3 vidas con el propio transeúnte, ¿de acuerdo? Pues ganarás de cualquier otra manera. Hay formas de ganar vidas. Se convierte en un 3-5. A ver, ojo. Por 2 de maná, un 2-2, que puede ser un 3-5 el mismo turno que lo has jugado. A ver. Vale, dice que siempre lo mismo. La misma habilidad, ¿no? Siempre que él muera o cualquier otra criatura que controles muera, ganas una vida, ¿vale? Seguimos con la temática de ganar vidas. Y pagando 2, incolor y negro. Cuidado, que pasa a ser una carta híbrida de blanco y negro. El culpable carcajeante gana la habilidad de toque mortal hasta final de turno. Una pena. Estaba pensando que lo mismo esta habilidad lo salvaba y tal, pero no es suficiente, yo creo. O sea, es un 3-5 con una habilidad casi irrelevante y con una forma muy difícil de ganar vidas. Por tanto, no es una carta para construido. Pero bueno, está chulo el dibujo y la ambientación de la carta y el cambio que sufre, ¿no? El personaje ahí se ve. Bueno, gracias Radiante. Por un mana blanco es un aura, o sea, es decir, un encantar criatura. Bueno, hay auras de encantar tierra, encantar criatura, encantamiento incluso. Bueno, es que sepáis que cuando veis la palabra encantamiento, aura quiere decir que es un encantamiento que no se pone sobre la mesa, sino que se pone sobre un permanente. Eso es lo único que significa la palabra aura. De hecho, la palabra aura es un subtipo de encantamiento que al principio de Magic, en los primeros 10 años o 15, no existía. Aura lo sacaron después, lo sacaron no sé si fue a los 10 años o 15 años más o menos. Dijeron, venga, vamos a llamar encantamientos auras a los encantamientos que encantan otros permanentes, ¿no? De hecho, hemos visto antes un encantamiento que no encantaba permanentes, no sé dónde estaba. No, es que aquí creo que todos, precisamente, todos eran auras, creo. Hoy no lo hemos visto, bueno. Pero ya os hacéis una idea de lo que os estoy comentando, ¿no? Bueno, da por un mana blanco +1/+0 y vigilancia a una criatura. Y cuando la criatura muera, regresas la gracia radiante a tu mano. De tal manera que la puedes volver a rejugar. No es buena carta. Aunque la puedas volver a rejugar más adelante, +1/+0 y vigilancia es bastante poca cosa, ¿no? Para construido. Y de hecho, si te van a matar esa criatura, lo que van a hacer es matártela en respuesta. Y además la criatura tiene que morir. Si te la suben a la mano, tampoco recuperas esta carta. Si te matan la criatura en respuesta, esto falla y se va al cementerio. Si te la suben a la mano, va al cementerio. O sea, es decir, esta carta no va a volver a tu mano siempre. Va a volver a tu mano alguna vez. Y ni siquiera lo que hace es demasiado bueno. 1-0, +1/+0 y vigilancia es poca cosa. Ah, bueno, y la otra cara, espérate. ¿Espera? Vale, he dicho que la regresas a tu mano. No sé por qué he dicho que la regresas a tu mano.
regresa tal al campo de batalla transformada. Vale, que lo he leído mal de primeras, porque a veces cuando uno lee por primera vez una carta, intenta resumir el texto, porque si leyeses las 11 líneas de texto de todas las cartas todo el rato, el vídeo en lugar de 40 minutos duraría 2 horas. Y además, hay que hacer lectura diagonal con estas cosas, lo cual a veces te lleva a errores. Bueno, el caso es no vuelve a tu mano. O sea, que cuando muere la criatura encantada, esto se transforma, se da la vuelta y se convierte en... Las criaturas que controla el jugador encantado entran al campo de batalla giradas, que es un encantamiento molesto, pero desde luego tampoco es definitivo. Es una carta bastante poco jugable para construir. Injugable, vamos. Haste, hojas gemelas. Por 2 es un 1-1 que daña 2 veces. No es malo, ¿vale? Los 1-1 que dañan 2 veces pegan de 2 realmente. No es tan mal, ¿vale? Dañar 2 veces quiere decir que primero hace dañar primero un daño y luego hace su daño normal que haría cualquier otra criatura en ese momento, ¿vale? Otro daño. Bueno, perturbar 3. La puedes jugar desde el cementerio pagando 3, o sea, de momento no es importante. Guerrero, buen tipo de criatura. Espíritu, buen tipo de criatura. Y cuando entra después, vuelve como un aura. Qué pesado con las auras. La criatura encantada, bueno, es un aura que encanta a una criatura y le da dañar 2 veces. Otra carta que es un 0. Uy, qué mal, ¿no? De momento las cartas de doble cara, ninguna jugable siquiera, ¿eh? Anuncio de la boda. Por 3, encantamiento al comienzo de tu paso final, pon un contador de invitación sobre anuncio de la boda. ¿Veis? Este es un encantamiento que se pone sobre la mesa, porque no se pone sobre un permanente, sino lo juegas y ya está, se queda en mesa sin más. Pues al final del turno le pones un contador. No suele ser bueno, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que digo, ayer lo estuve comentando. Si tú juegas una carta, estaría guay que esa carta ya hiciese algo según la juegas, no que tengas que esperar a que ocurran cosas. Bueno, pues dice que si atacaste con 2 o más criaturas este turno, robas una carta. Vale, eso está bien. Es una carta que te puede dar ventaja de cartas. ¿Vale? Lo que pasa es que si ya estás atacando con 2 criaturas, esto es una carta de coste 3, la quieres jugar en el tercer turno. Y quiere decir que has jugado bicho de primer turno, bicho de segundo turno, y en el tercer turno, en lugar de jugar otra criatura, juegas esto para robar una carta. O sea que no es tan bueno. Tienes que haber atacado con 2 criaturas previamente, que no es fácil tampoco. Bueno, de lo contrario, creas un token 1-1. Eso está bien. O sea, o robas carta o pones token 1-1, pero lo hace todos los turnos al final del turno. No está tan mal. Y luego, si tiene 3 o más contadores de invitación sobre él, o sea, es decir, el contador lo pones siempre, o sea, al tercer turno después de haberlo jugado, te da la vuelta y se convierte en un +1/+1 para todas tus criaturas. Es una pena que no puedas hacer más fácilmente que se convierta en un +1/+1 para todas tus criaturas. Está graciosa, no está mal, pero creo que no es jugable. No veo que ningún mazo quiera jugar esto. Lo de siempre, muchos requisitos, mucho tiempo, según la juegas no hace nada, y hace cosas, bueno, por 3 has puesto un 1-1, y muchos turnos después deja de hacer lo que estaba haciendo para simplemente dar +1/+1 a tus criaturas. No es una carta que sea buena para construido. Haste Inmovilizador por 3 es un 3-1, que cuando ataque le da -2/-0 a una criatura de un oponente. Muy malo, 3-1-3-1, ¿a dónde vas con esto? Y aunque le quite fuerza alguna hipotética bloqueada del rival, si es que tiene bloqueadores, es que en construido hay mazos que no llevan ni siquiera criaturas. Se perturba solamente por 2 de maná y al perturbarla obviamente se convierte en una aura que da -2/-0 a una criatura. No es una carta de construido en absoluto. No es buena, no se va a jugar ni en estándar, ni en histórico, ni nada parecido. A ver, huevo Biolumi por 3, 0-4, defensor, que no puede atacar por tanto, que cuando entra en juego adivinas 2, bueno, algo es algo. Huevo y serpiente, por cierto, tipos de criaturas más raras. Bueno, y cuando sacrifiques el huevo Biolumi, regresalo al campo de batalla transformado, ¿vale? Bien, esto es interesante, porque esto ya te está diciendo que esta carta está diseñada para un posible mazo de sacrificar criaturas, ¿vale? Lo juegas, lo sacrificas, ¿vale? Esa sería la idea, ¿no? O sea, ¿para qué quieres un 0-4? Según lo juegas, lo quieres sacrificar, ¿vale? Además, adivinas 2 según lo juegas, lo cual está bien, algo aporta. Pero cuando se transforma, no es un aura, qué raro. Primera carta que vemos... No es la primera, pero hemos visto muchas cartas que se transforman y son auras. Bueno, se convierte en la serpiente Biolumi, sale del huevo, la mega serpiente, que es un 4-4 que, sacrificando 2 islas, no puede ser bloqueada este turno. O sea que tenemos que por 3, en el mejor de los casos, se convierte en un 4-4 que, en el mejor de los casos, con un grandísimo coste, se vuelve imbloqueable. Me da pena porque creo que no es jugable. Es cierto que por 3 de mana un 4-4 está bien, pero precisamente en el color azul, en un mazo de sacrificar cosas, pues no tiene mucho sentido. No, o sea, no quieres un 4-4, quieres cartas con habilidades más concretas, que hagan cosas más útiles, ¿no? Sí, un bicho que pega mucho y aguanta mucho, pero tampoco es tantísimo 4-4. O sea, está bien, pero la temática del mazo de sacrificar será sacrificar para obtener cosas útiles, como digo. Cosas útiles pues pueden ser robar cartas, destruir criaturas del rival, descartar cartas al rival, cosas que tengan un impacto más fuerte, ¿no? No simplemente una criatura más que el rival te la va a matar, te la va a subir a la mano, yo qué sé, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Así que nada, no es jugable para construido.
Acechador de la alcantarilla. Uy, qué mal está el último día de análisis. A ver, a ver. Acechador de la alcantarilla por 4 es un 3-3 que no puede ser bloqueado mientras ataque solo. Ya está. O sea, malo, ya es malo. Por 4 solamente un 3-3. Tiene que atacar solo para no ser bloqueado, pero ¿qué más da si pega solo 3? Y se perturba por 4. Se puede jugar desde el cementerio pagando 4 y es un aura. La criatura encantada no puede ser bloqueada mientras ataque solo. Muy mala. Para construido es un 0. Hoy en día por 4 de maná quieres un 5-5, vuela, robas cartas, yo qué sé, cosas así, ¿no? Bastante flojilla. Jacob Hauken. Jacob, no sé cómo leerlo, la verdad. Jacob Hauken, inspector. O sea, no sé si lo leo en español, es que se está pensando, bueno, Jacob, un nombre en español, ¿no? O sea, es una palabra que es un nombre que existe en español, pero luego pone Hauken y en español la H es muda. Tendría que decir Jacob Hauken. O lo leo en inglés, Jacob Hauken, no lo sé. Bueno, inspector. Por 2 es un 0-2, consejero humano, criatura legendaria, mítico, o sea, lo tiene todo. Venga, va. Tipo de criatura consejero no vale para nada, pero humano sí. Es un, por 2 es un 0-2, lo giras, robas carta. Vale, parece, o sea, parece muy sencillo, ¿no? Lo giras y robas una, o sea, lo juegas. Siguiente turno ya lo puedes girar y empezar a robar cartas. Y luego exilias una carta de tu mano boca abajo, ¿vale? Es como un roba descarta, ¿de acuerdo? Pero es como un roba descarta, no es lo mismo. Que tampoco está mal del todo, ¿eh? A 2 de maná. Y luego puedes mirar esa carta mientras permanezca exiliada y puedes pagar 6. Si lo haces, lo transformas. O sea, tienes que activar su habilidad, mirar la carta. Hable porque la exilias sin mirar. No, pero si tú sabes qué carta has exiliado. Exilias una carta de tu mano boca abajo. O sea, porque te dice que puedes mirarla si ya sabes cuál es. ¿Puedes mirarla? Pero lógicamente, o sea, no hace falta que la mire. La he exiliado. Yo sé qué carta he exiliado. Pero bueno, te dicen que la puedes mirar. Pues muchas gracias, majete. Y luego puedes pagar 6 de mana. Si pagas 6, que es muchísimo mana. O sea, jugar esto en el segundo turno y tener que esperar hasta el sexto turno. O bueno, lo puedes jugar de quinto y activarlo en el sexto ya. Pero es una partida ya es muy avanzada, ¿no? Ya sabéis, sexto turno, lo que ocurre a partir del quinto turno a veces es irrelevante. Porque las partidas suelen acabar en ese quinto turno muchas veces. O se deciden prácticamente. Bueno, pues al comienzo de tu mantenimiento exilias la primera carta de tu mazo. O sea, tienes que esperar a tu mantenimiento, es decir, al comienzo de tu siguiente turno, para exiliar la primera carta de tu mazo. Puedes mirar esa carta mientras permanezca exiliada. Ahora sí, porque la has exiliado sin mirarla. Ahí sí que es lógico que la puedas mirar. Bueno, pues una vez, cada uno de tus turnos nada más, puedes jugar una tierra o lanzar un hechizo de entre las cartas exiliadas con este permanente sin pagar su coste de mana. ¡Wow! El hecho de... Pensé que iba a decir que puedes jugarlas pagando sus costes o lo que sea. No, no, pero dice sin pagar su coste, lo cual es una habilidad muy poderosa. Y aún así esta carta es injugable. Es injugable porque es muy lenta, muy cara de activar. Tienes que esperar luego otro turno, al comienzo de tu turno, para exiliar la primera carta del top. Que te puede salir una tierra o un hechizo de coste 1 y bueno, pues lo puedes jugar gratis. Pues bien, me he gastado 2 de mana en el Jacob este, luego otros 6 en darle la vuelta. Esta carta es muy mala, es injugable. Portafaroles, por 1 azul es un 1-1 vuela, otro 1-1 vuela espíritu. Otro bicho, otro Flying Man, que se suma más a la colección de criaturas que por un mana son 1-1 que vuelan. Y luego, o sea, esto no es bueno para construido. Ya hablé sobre esto no hace mucho en un vídeo aquí en YouTube, sobre las mejores criaturas de la historia, cómo habían sido superadas completamente, y unas de ellas eran precisamente el Flying Man, que en su día era por un azul 1-1 vuela, y era bueno. Y hoy en día tenemos multitud de 1-1 vuela por uno, con habilidades extras bastante interesantes, ¿no? Este no tiene habilidad extra. Sí, bueno, se puede perturbar desde el cementerio, pero al fin y al cabo se perturba para que se convierta en un aura que da más uno y volar a una criatura. Así que no es suficientemente buena, yo creo que hay criaturas voladoras mejores. A ver, que si surge un mazo mono azul o azul blanco de voladoras, pues a lo mejor el portafaroles entra en ese tipo de mazo muy muy específico, pero en sí la carta no es buena, no destaca en absoluto y en principio no es jugable para ningún mazo prácticamente de construido, de estándar o de histórico. A ver, lo digo porque en histórico imposible, porque en histórico sí que hay muchas criaturas de 1 azul, 1-1 vuela, con buenas habilidades. Y en estándar, que hay muchas menos, por no decir prácticamente ninguna, es donde no, es que no hace falta esta carta. Es que no hay un mazo de espíritus voladores o lo que sea, de momento, que se sepa, ¿no? Dudo que vaya a existir con esta colección, aunque hay muchos espíritus voladores. Imitador de la sala de los espejos, ¿por esto existía ya antes? No. Por 4, es que me sonaba mucho el nombre y bueno, y el coste y todo esto. Por 4 es un espíritu 0-0 que entra al compa de batalla copiando a una criatura que está en juego. Tuya o del rival, ¿no? Excepto que es un espíritu además de sus otros tipos. Vale, es la típica, el típico clon. Una carta que entra copiando a otra criatura. No son malas estas cartas, ¿vale? Y siempre encuentran algo de juego. Porque hay veces que hay criaturas que cuando tienes dos en juego se hacen especialmente buenas, ¿vale? O que con un coste 4 puedes copiar cualquier criatura del rival, por grande o poderosa o buena que sea, ¿no? Entonces ya digo, no puede parecer no demasiado buena, pero las criaturas que ya digo que copian otras criaturas cuando entran en juego,
algo de juego acaban viendo. De hecho, ahora mismo tenemos... Ah, vale, ya sé por qué me ha sonado. Tenemos una criatura que es de doble cara, que es criatura y tierra por el otro lado, que se llama la imitadora del lago espejo, que por 3 hace lo mismo que este. Pero no tiene perturbar. Este se puede perturbar por 5 desde el cementerio. Y perturbándola, dice que al comienzo de tu turno creas una ficha que es una copia de la criatura encantada. Vale, o sea, es un aura, se convierte en un aura. Encantas a una criatura y al comienzo de tu turno puedes copiar esa criatura. Pero es lo de antes. Tú juegas esta aura pagando 5 desde el cementerio. Tienes que esperar un turno entero a que se copie tu criatura. Entra en juego y entra con mareo. Por tanto, ese turno no puede atacar, ¿vale? La copia, te estoy diciendo. Algo, o sea, es decir, ya os digo, no es mala del todo y algunos mazos algunas veces quieren efectos tipo clon de este estilo y acaba viendo algo de juego. Así que bueno, no me parece que sea buena, pero creo que es la primera carta que digo que tiene algún pase, ¿no? En esta parte de la colección. Gato Haste Travieso. ¿Cómo abusan de los gatos para que compréis sobres, eh? Por 2, 1, 1. Siempre que hace daño de combate a un jugador, robas una carta. ¡Ojo! Espíritu y felino. Qué lástima que no tenga. Bueno, que si tuviese evasión ya sería un cachondeo este bicho. Por 2 son 1-1, que cuando hace daño robas carta, es muy bueno, ¿vale? Antiguamente en Magic, las criaturas que tenían esta habilidad costaban 3 de maná. Y podéis pensar, por ejemplo, en el Ofidio o criaturas de ese estilo que en su día se jugaron mucho. Los viejos del lugar aquí os acordaréis del Ofidio, que creo que fue la primera criatura de este estilo, el Ofidio, ¿no? Y luego ha habido más, de coste 3, ha habido alguna víbora, si no recuerdo mal, en Cold Snap, en Ola de Frío, que era verde, pero esa ya vio poco juego. El caso es que fueron quedando un poco obsoletas las criaturas de coste 3 que al hacer daño robabas carta. Esta baja a coste 2, pero claro, al ser un 1-1 simplemente, sin una habilidad de evasión ni nada, pues está muy desprotegido. Así de primeras lo veo insuficiente, ¿vale? Salvo que el mazo de espíritus o de felinos le pueda dar imbloqueable o volar. Es que le falta esa habilidad que le dé un poquito de evasión. Pero luego se puede jugar desde el cementerio pagando 3 y se convertirá en una curiosidad, supongo. La criatura encantada tiene siempre que hacer en el combate, robas una carta, efectivamente. Desde el cementerio, por 3, tienes una curiosidad. A ver, a priori no parece jugable, no está mal del todo, pero requeriría, ya digo, un mazo muy específico de espíritus que le pudiésemos dar volar o evasión a este gato Haste. Y a partir de ahí sería una carta jugable, sería una carta interesante, pero vamos, no va a haber juego, sinceramente. Desgraciadamente. Tabla codifica almas. Por 2, un artefacto que entra en juego con 3 contadores de presagio sobre ella. Puedes pagar 2 y girarla para mirar las 2 primeras cartas de tu mazo y poner una de ellas en tu cementerio. O sea, no te da ventaja de cartas. Cuesta 2 esta pequeña manipulación y girarlo cada turno. Y siempre que una carta de criatura vaya a tu cementerio desde cualquier parte, es decir, desde tu mano, desde el mazo, desde el juego, entonces le quitas un contador de presagio a la tabla de codifica almas. Luego, si no tiene contadores, se da la vuelta. Vale, entonces, la idea, yo creo, con esta carta sería jugarla por 2 y de alguna manera poder tirarte 3 criaturas al cementerio. En cuanto lo consigas, lo antes posible, pues sería interesante, tendrías un 3-2 vuela que solo puede bloquear criaturas voladoras y que pagando 4 robas 2 y descartas 1. Demasiado lento, demasiado complicado, enrevesado. La criatura tampoco es que sea la bomba. Bueno, por 2 sería un 3-2 vuela, pero es que no es por 2 de maná, es por 2 de maná con un requisito bastante importante. Y luego la habilidad, lo que más me llama la atención es la habilidad. Por 4, robar 2, descartar 1 es bastante buena habilidad, pero es muy lento y muy pesado. Ningún mazo, yo creo, salvo el mazo de espíritus, quizás podría llegar a querer jugar esto. Escudera Jura Sangre. Por 4 es un 3-3, vampiro, soldado. Pagas 2, descartas una carta y gana indestructible. Y luego, si hay 4 o más cartas de criatura en tu cementerio, lo transformas. Tienes que pagar 2, descartar una carta para darle indestructible, pero pues está bien, se protege. O sea, de momento está mal, ¿vale? Porque por 4 es un 3-3, es muy flojo. Y si hay 4 cartas de criatura o más en tu cementerio, le das la vuelta y se convierte en un caballero vampiro con fuerza y resistencia igual a la cantidad de cartas de criatura en tu cementerio. O sea, que como mínimo sería un 4-4. Espérate. Vale, sería como mínimo un 4-4. De acuerdo. Pagando 2 y descartando una carta, gana indestructible hasta el final del turno y se gira. Nah, es injugable. O sea, esto en construido es demasiado lento, pesado, pocas estadísticas, por 4 es un 3-3 y luego a lo mejor se da la vuelta. A lo mejor se da la vuelta, es lo que es la clave del tema. Y es un 5-5, un 6-6, es tampoco... Y es vampiro, pero creo que hay muchos vampiros de coste 4 que van a hacer cosas mucho más directas y claras, ¿no? En una partida hay mucho mejores. Carne de catapulta por 3 es un 1-5. Zombie, mola mucho el dibujo. Al comienzo del combate, de tu turno, si controlas 3 o más criaturas que tengan una resistencia mayor que su fuerza,
lo cual es raro porque las criaturas generalmente tú quieres que peguen mucho. Lo de que aguanten mucho es menos relevante porque tú ganas atacando, no ganas defendiendo. Bueno, pues entonces esto se transforma, ¿vale? Por 3 tienes un 1-5 con un requisito que es prácticamente imposible de cumplir porque quiere decir que tienes llena la mesa de criaturas malas. Se transforma y se convierte en un 2-6 que pagando 3, joder, es complicado, esto es malísimo. Tirándole y sacrificando otra criatura, el oponente objetivo pierde una cantidad de vidas igual a la resistencia de la criatura sacrificada. O sea que con un requisito costosísimo y altísimo, lo mismo le haces perder 4, 5, 6 vidas al rival. Pensaba que iba a decir el rival pierde la partida. Y digo, ah, pues entonces a lo mejor es jugable. Pero no pone pierde la partida. Pone pierde unas pocas vidas. O sea, es casi imposible esto de jugar. Imposible, malísimo. Cortinas encubridoras. Por un mana negro es un muro, defensor. ¿Veis? La palabra defensor generalmente va ligada a los muros. No siempre, pero en muchas ocasiones sí. Por eso muchas veces, sobre todo antiguamente, al principio, en los orígenes de Magic, era lo mismo decir muro que decir defensor. De hecho, la palabra clave defensor no existía. Simplemente te ponía tipo de criatura muro o algo por el estilo. Ya no recuerdo, había que repasar cartas que son de hace más de 20 años. No me acuerdo porque los muros nunca han sido muy buenos, ¿vale? Entonces nunca se han jugado, nunca les hemos prestado mucha atención. Pero vamos, el caso es que las criaturas muro no podían atacar, ¿vale? Bueno, eso hace unos años lo cambiaron por la palabra clave defensor. La palabra defensor significa no puede atacar. Y hay defensores que son muros y defensores que no son muros. Pero ya digo, eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. La verdad es que la historia de Magic es apasionante. Y yo no soy muy bueno en eso porque tengo muy mala memoria. Entonces lo recuerdo todo, pero muy por encima. Por eso no hago muchos vídeos sobre el tema. Porque me tengo que documentar un montón. Tengo que dedicar muchas horas a investigar y a esos vídeos de top 10 mejores de la historia. O top no sé qué de la historia o cosas de la historia. Me tengo que documentar durante mucho rato. Y me lleva mucho, mucho trabajo. Hay unos cuantos en el canal, pero ya os digo, no es mi especialidad. Bueno, entonces, por uno tienes un 0-4 que pagando 3 se transforma. Este 3 lo puedes pagar únicamente a velocidad de conjuro. Vale, si lo transformas, se convierte en un 3-4 con amenaza, es decir, que solo puede ser bloqueado por dos o más criaturas, y que cuando se transforme en el ojo revelador, muera el dibujo. Ojo, ojo, espérate un segundo. ¿Vale? Cortinas encubridoras y de repente detrás de las cortinas te sale un ojo gigante, que es una de las cosas que más miedo y más asco pueden dar, además con tentáculos y todo, ¿no? Bueno, pues el oponente muestra su mano. Puedes elegir de ahí una carta que no sea tierra y descartarle esa carta y luego además robar una carta. ¿Cuánto cuesta jugar esto? ¿Cuesta un maná? Esta criatura es buena. Esta criatura es buena, creo que es la primera carta buena que vemos en toda la colección. Dices, ¿cómo que buena? Si es un 0-4, sí, pero maná. Cortinas encubridoras, para cualquier mazo midrange o de control, creo que para un mazo agro, no, bueno, a lo mejor también, pero en el primer turno, ¿qué más te da? Muchas veces en primer turno no tienes ni jugada. Mana, cortinas encubridoras, vale, un muro 0-4 para ir bloqueando a las criaturas que puedas tener el rival y vaya atacando. Y en el tercer turno, pagas, es que, ojo, es que en el tercer turno le das la vuelta y es un por 3 de mana, ¿vale? Un 3-4 con amenaza, está muy bien. Y cuando se da la vuelta, le miras la mano al rival y le quitas su mejor carta, que no sea tierra, ¿vale? Pero es que además... Paso. Ah, no, que el rival roba una carta. Pensaba que la robaba yo. Vale, entonces no es tan bueno. No es tan bueno. Le quitas una carta al rival y la sustituye por otra. Ay, no es jugable, qué pena. Creo que no es jugable. Me había molado mucho el tema. No, incluso si quitabas la última frase, la de y luego roba una carta, si simplemente se la descartases, creo que seguiría siendo jugable. Pero el hecho de reponerle dicha carta... De hecho, en un principio, cuando lo he leído mal... Y he pensado que era yo el que robaba la carta. Entonces creo que digo, fiesta de la espuma. Entonces sería una cartaza muy buena. Si no dijese nada de robar carta, yo creo que se jugaría. Pero al ser el rival el que la roba, ¡ah, qué lástima! Han querido que esta carta no fuese buena. Pues es una pena, porque sería una forma de frenar bastante que este bicho... una forma de frenar bastante a los mazos de turnos y mazos de control y cosas de ese estilo para que los mazos agro tengan alguna opción en este formato, en otros colores que no sean el blanco y el verde, que son los únicos que hay, porque el blanco y el verde son brutalmente fuertes y muy atacantes, ¿no? Bueno, rojo-verde también es bueno. Nada, creo que al final no se va a jugar. Granjero desesperado. Por 3 es un 2-2 vínculo vital humano, plebeyo, que cuando muera se transforma. Vale, estás deseando que se muera porque por 3 un 2-2 vínculo vital es malo. Y cuando se transforma, se convierte en un 4-3 vínculo vital. Mira, por 3, un 4-3 vínculo vital. No, mira, a ver, no están mal estos típicos mazos de sacrificar. Lo sacrificas y obtienes una criatura que es mejor. Lo sacrificas para algo útil, ¿no? Sacrifica esta criatura y robas dos cartas, por ejemplo. Y además lo conviertes en un 4-3 vínculo vital. Y además dice cuando otra criatura que controlas muera, ¿vale? Es el típico mazo de sacrificar. Entonces por 3 tienes un 4-3 vínculo vital. Él no lo sacrifica, sacrificas otra, quería decir. No me parece bueno. Creo que hay cartas con esas sinergias de sacrificar criaturas que hacen
que tienen más impacto. Como digo, está muy bien porque pega mucho, aguanta mucho, tiene vínculo vital, pero generalmente en este tipo de mazo lo que quieres son habilidades útiles. Por ejemplo, esta es una habilidad útil, que le miras la mano al rival y le quitas una carta. Cosas de ese estilo. Lo malo es que luego la roba, ¿vale? Ya lo he dicho antes. Pero cosas de ese estilo. Le matas una criatura, le quitas una carta de la mano. Haces cosas, robas cartas, pero sí, es otro bicho. Un bicho más. Se lo matan y te lo suben a la mano o lo que sea. Y tampoco están. O el rival tiene un 5-5 y te da igual tu 4-3, ¿no? Eso es el problema de este tipo de cartas, que creo que hace que no sean jugables. Vamos a ver. Enrica Domnati. Por ojo que es mítica. Es un vampiro mítico que cuesta 4 y que solo es un 1-3 vuela que caca, ¿no? Vamos a ver. Al comienzo del combate en tu turno, o sea, el mismo turno que la juegas, si la juegas antes del ataque, ya hace su habilidad. Elige uno que no haya sido elegido. Vale, tiene 3 habilidades. Y al final, si pasa el tiempo, habrás elegido las 3 habilidades. Pero eliges cuál se juega primero, luego segundo y luego tercero. Bueno, la primera vez, bueno, eliges una de las 3 y puede ser cada jugador sacrifica una criatura. Recuerda un poquito a Rankle, ¿vale? Solo que es un 1-3 vuela en lugar de un 3-3 vuela prisa, como era Rankle. De momento empieza mal la cosa. Segunda opción, robas una carta y pierdes una vida. O sea, igual que Rankle, de hecho, las 2 primeras habilidades son las que tiene Rankle, pero Rankle es por 4, un 3-3 vuela a prisa, era bribón, y que cuando hacía daño se disparaba una de entre 3 opciones, y eran precisamente estas opciones, excepto la última, que es nueva, ¿vale? Transforma a Enrica Domnati en un 3-4, o sea, espérate, por 4 de maná, según la juegas, puedes elegir ya la tercera habilidad, ¿vale? En la fase de ataque, y entonces por 4 tienes un 3-4 vuela, toque mortal, vínculo vital, que pagando 3, cada criatura que controlas con las habilidades de volar, toque mortal y o vínculo vital, obtienen más 1, más 0 hasta el final del turno. ¿Es buena? Puedes jugar por 4 en 1-3 y robar carta y perder vida. O hacer que el rival sacrifique una criatura y tú sacrificas cualquier cosilla mala que tienes por ahí, ¿no? Es que creo que es peor que Rankle. Creo que es peor que Rankle. Es que la quieres transformada, es que las 2 primeras habilidades, sobre todo la segunda, robar carta y perder vida, no, tú quieres ya algo más inmediato, ¿no? Como que el rival sacrifique una criatura o que directamente tengas ya un 3-4 vuela que encima dopa tus criaturas y tiene vínculo vital. Es vampiro. Vale, no lo voy a descartar totalmente, ¿vale? El mazo de vampiros podría llegar a quererla, pero es que creo que hay vampiros mejores que este ahora mismo ya en el coste 4, digamos, entonces... Coste 2, coste 3, coste 4, coste 5. Creo que Enrica Domnati no es mala del todo, pero tampoco brilla demasiado y creo que ya hay bastantes vampiros de buena calidad como para que esta llegue a ver juego. Así que bueno, me voy a mojar, creo que no va a llegar a ver juego. No me parece mala del todo. Sí, es cada criatura que controlas, pero ¿cuántas criaturas creéis que vais a controlar que tengan estas habilidades? Una, dos, tres como mucho. Cuesta 3 de mana activarla, es un coste bastante alto. Por cierto, pierdes prácticamente el turno entero en activar esa habilidad. El vínculo vital está guay contra mazos de criaturas, pero nada, no creo que se vaya a jugar. Viajero inocente por 4 es un 1-3, y al comienzo de tu turno, cualquier oponente puede sacrificar una criatura. Pero si nadie lo hace, o sea, si el oponente no sacrifica criatura, se transforma en un 3-3 vuela que tiene más 2 más 0 mientras un oponente controle un humano. Vale, es difícil que el oponente controle humanos, no hay muchos humanos, salvo el mazo de humanos, lógicamente. Y sería un 5-3 que vuela. Con un requisito que requiere un turno entero de espera, que el rival no sacrifique criaturas. Es bastante mala, ¿vale? Por 4, un 1-3, que como mucho va a ser un 5-3 vuela. De hecho, por 4, un 5-3 vuela no sería jugable a día de hoy en estándar. ¿Por qué? De hecho, es que los tenemos. Tenemos el dragón. Hay un dragón mítico de Dungeons and Dragons, de Aventuras en Forgotten Realms, que por 4 es un 5-2 vuela con buenas habilidades y no se juega. Tiene destello, se puede jugar desde el cementerio, o sea... Le da mil vueltas. O sea, en el mejor de los casos posible, que sería un 5-3 vuela, ni siquiera sería jugable. Así que esta carta es un 0 para construido. Ermitaña Harapienta. Por 2, un 2-1. Al final del turno, si descartaste una carta este turno, se transforma. Vale, por 2 es un 2-1. Estadísticas normalitas, muy normalitas. Es plebeyo y es humano. El tipo humano de criatura es bueno. Pero el caso es que por 2 puedes tener un 3-3, que siempre que ataque, hace un drenar vida de 1. No es mala esta carta. Lástima que no sea un vampiro o un zombie, porque en el color negro preferirías un vampiro o un zombie, porque los humanos no suelen estar en el color negro. Diría que sería casi jugable, ¿vale? Porque por 2 es muy fácil que... Es muy fácil que tengas un mazo de descarte, ¿vale? Puede ser, ¿vale? Esta criatura entraría en mazos de descarte. Mazo que no te importe descartarte cartas de la mano o que lo desees perfectamente.
Y entonces tendrías un 3-3 que cada vez que ataca hace un drain de vida de 1, por 2 de maná. O sea, en el tercer turno ya estaría atacando. En ese hipotético mazo podría funcionar. La cuestión es que ese mazo o no existe, o no es suficientemente bueno, o tendría cosas mejores que hacer que andar jugando bichos 3-3. Que sí, que está bien, y el drenar vida de 1 está bien, es como si pegase de 4 y tú ganas una vida. Pero lo que digo, estos tipos de mazos será por bichos. ¿Qué más te da que el bicho sea un 3-3 o un 4-4? Lo que quieres más bien son habilidades útiles. Descartar cartas del rival, que no pueda jugar hechizos, que romperle una tierra, yo qué sé, cosas así que le hagan disrupción, o cosas muy útiles, robes cartas, tal, porque al fin y al cabo es un bicho más. Y un bicho más que es un 3-3, a lo mejor el rival tiene ya un 4-4, entonces te da igual, ¿vale? En el metajuego, el mazo verde tiene los troles, el mazo rojo tiene los dragones, ¿sabes lo que quiero decir? Que al final tampoco es para tanto. Prefieres algo útil, como subir algo a la mano, yo qué sé, que simplemente un bicho que pega y aguanta bastante. ¿Busca sangrienta? No, busca sangre inquieto. He mezclado, fijaos. Busca sangrito. Busca sangriento. Lo he mezclado todo. Bunca sangre. Ujo, bunca. Busca sangre inquieto por 2, un vampiro 1-3, que si ganaste vidas, creas una ficha de sangre. Al comienzo del final del turno, vale, al final del turno es cuando se dispararía esto. Vale, es fácil que ganes vidas en un mazo de vampiros y que pongas esa ficha de sangre, pero por 2, 1-3 con esta vida de momento me parece poco. Puedes sacrificar 2 fichas de sangre, aunque bueno, parece que el mazo de vampiros va a estar orientado a fichas de sangre porque hemos visto multitud de cartas en los previos colores de esta colección que hacen fichas de sangre. Bueno, pues lo puedes transformar a velocidad de conjuro, es decir, no puedes hacerlo en cualquier momento, tienes que hacerlo en tu turno, en tu fase principal, con la pila vacía. Bueno, se convierte en un 3-3, que al final del turno, si ganaste vidas, crea ficha de sangre, seguimos con la misma temática, o sea, espérate que vuelvo a repetir, por 2 puede ser un 3-3, sacrificando 2 fichas de sangre. Lo que decía antes, está bien, por 2 un 3-3 es una criatura que pega bastante, ¿de acuerdo? Pero estos mazos ya tienen muchas criaturas que pegan bastante. Casi lo que quieren son criaturas con buenas habilidades. Y aquí viene la parte final. La habilidad es que pagando 5, que es muchísimo mana, un drenar vida de 2. Ojo, un drenar vida de 2 pagando 5 sin más es bastante potente, pero es muy lento para construirlo. No puedes dedicar turnos enteros en hacer un drenar vida de 2 por 5 de mana. Esta carta sí que sería buena en limitado, por ejemplo. Muy buena en limitado, de hecho. Pero para construido no es una carta jugable porque es demasiado lento pagar 5. Por eso tú por 5 quieres una carta que gane la partida prácticamente, ¿vale? O que tenga un... que sea una win condition real. Y hacer de una vida de 2 no es win condition. ¿Cuántas tienes que hacer esto 10 veces? 10 por 5, 50 manas, muchos turnos, ¿vale? Conjura sangre de Voldaren. Por 2 es un 2-1 vuela, hechicero vampiro, ¿vale? Buenos tipos de criatura, buenas estadísticas. Por 2 un 2-1 vuela ya me convence mucho más que por 2 un 2-1, ¿vale? Bueno, pues siempre que... esta criatura o cualquier otra criatura que no sea ficha que controles muera, creas fichas de sangre, ¿vale? O sea, es posible que crees fichas de sangre. Y siempre que crees fichas de sangre, con esta carta o con cualquier otra, si controlas 5 o más fichas de sangre, vale, por lo que hemos visto en los días previos, no es imposible juntar fichas de sangre. De hecho, hay cartas que te lo hacen relativamente fácil, ¿vale? Es factible, ¿vale? Que esto se convierta en un 3-3, como estáis viendo ahí. 3-3 vuela. ¿Cuánto costaba? 2 de maná, ¿no? Por 2 de manas podría llegar a ser un 3-3 vuela. En el tercer turno lo veo casi imposible que tengas 5 fichas de sangre. Bueno, y dice que al comienzo de tu combate, en tu turno, hasta una ficha de sangre objetivo que controlas se convierte en un murciélago 2-2 vuela presa, ¿no? Además de sus otros tipos. Es que es lo típico, son cartas que hacen muchas cositas. Muchas cositas, pero que todas las hacen regular, ¿vale? Y que cuesta mucho transformar esto. O sea, no va a ser tan fácil juntar 5 fichas de sangre. O al menos no va a ser fácil juntarlas pronto. Sí que hay cartas que las vas a llegar a juntar. Y entonces vas a tener un 3-3 vuela. El problema es eso, que os digo, sí, es ataque. Bien, mucha pegada y tal. Pero habilidades que son poco útiles para el desarrollo de una partida, ¿no? Entonces, a ver, a lo mejor luego me nos sorprende este mazo, ¿de acuerdo? Nos puede sorprender este mazo totalmente y descubrir que el mazo de vampiros y fichas de sangre es competitivo y es bueno. Entonces, si me dices que puedes hacer buen vampiro de primer turno, este vampiro de segundo turno y en el tercer turno poner 5 fichas de sangre, transformar esto y atacar con un 3-3 bola y un 2-2 bola murciélago, diría que sí. Pero veo que eso sería... Entonces diría, esta carta es buena en ese mazo. Pero es que ese mazo no va a existir, no creo que el mazo de vampiros pueda ser tan potente, tan rápido y tan agresivo. Si no ocurre eso, esta conjura sangre de Voldaren no creo que vaya a ser jugable. Y mira que es buena carta, ¿eh? Bueno, llegamos al color rojo. Pretendiente atractivo por 3, es un vampiro 2-3, que cuando ataques con 2 criaturas exactamente, se transforma. Bueno, es relativamente fácil que ataques con 2 criaturas en un mazo de vampiros. No vas a atacar ni con más ni con menos, pero se transformaría en un 3-3, que lo podéis ver ahí. En un 3-3 que tiene arrollar. Y que cuando se transforma, agregas 2 manas rojos a tu pool.
Hasta el final de turno no pierdes ese maná. Vale. Y luego pagando dos rojos, gana más uno, más cero. Hasta el final. No. El Valeria Inmortal y otra criatura objetivo ganan más uno, más cero hasta el final de turno. O sea, ese maná siempre va a ser útil. Aunque sea para darle más uno, más cero. O sea, por tres pegaría cuatro. Y a la otra criatura que te haga con él también. Vale, esta criatura es mala en construido. ¿Por qué? Por los requisitos. En construido a veces es difícil incluso llegar a atacar con dos criaturas. Y ponemos. Mira, es que os voy a decir el ejemplo. Si es que es muy sencillo. Si este bicho fuese directamente sin la pega de tener que atacar con dos criaturas, si fuese directamente por 3, un 3-3 arrolla, con pagar dos rojos para dar más uno más cero a él mismo y a otra criatura atacante, o no, a otra criatura objetivo que controles, o que no controles, da igual, aún así no sería jugable, ¿vale? Entonces por eso digo que esta carta, el requisito la mata totalmente. O sea, si había alguna posibilidad de que esto fuese jugable por 3, un 3-3 arrolla, que da dopa a tus criaturas, bueno. Es cierto que cuando se transforma da dos rojos, pero el hecho de que se transforme es complicado y que esperar un turno completo hace que la carta no sea jugable, ¿vale? Sencillamente. Vigilante de la ballesta, por 4 es un 4. Por cierto, llevamos ya más de la mitad del análisis de las cartas de doble cara y me están pareciendo muy malas todas. Hay cartas interesantes, habilidades interesantes, pero no pasan de interesantes. Buenas, 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 de momento es que no hemos visto nada, ni una, estoy preocupado. Vigilante de la ballesta, por 4 es un 4-3, es soldado, licántropo, humano, lo tiene todo. Bueno, pues por 3 lo puedes girar, es que es carísimo, para hacer un daño. Te quiero objetivo. Si yo tengo un 4-3 en mesa, generalmente no quiero girarlo para hacer un daño. Prefiero girarlo para atacarte y hacerte 4 daños. Ya sé que es a cualquier objetivo, pero hay que pagar 3, girarlo. Vale, tiene la habilidad de diurno y nocturno. Es decir, si nadie juega un hechizo, si un jugador no juega ningún hechizo en su turno, se transforma. ¿En qué? Es difícil, lo de diurno y nocturno no es tan sencillo, ¿vale? Se hace de noche, Dios, he pinchado donde no era, se hace de noche y se convierte en un 5-5 con la misma habilidad. Y las criaturas con ese daño no pueden bloquear. Nada, muy malo. Muy, muy lento, difícil de dar la vuelta y aunque se dé la vuelta tampoco es la bomba, muy costosa su habilidad y tampoco es tan bueno hacer un daño a cualquier objetivo por tantísimo maná. Es mucha inversión para una criatura que realmente tiene muy poco impacto. Aldeano aterrado por 3 es un 2-3 amenaza. Diurno, licántropo humano, ¿vale? Es para un mazo de estos de lobos o de licántropos. El caso es que por 3, 2-3 es poco, pero si se da la vuelta, si se hace de noche, pasa a ser un 4-3 con amenaza. Nada, una criatura muy plana, sin habilidades realmente importantes. Amenaza está bien, pero no es suficiente, ¿no? Así que carta que es para limitado, lógicamente. Ermitaño malhumorado por 4 es un 3-3, que siempre que recibe daño, hace esa misma cantidad de daño a cualquier objetivo. O sea, ojo, es un bicho que no quieres matar con daño directo, es un bicho que no quieres que bloquee o te bloqueen con él. Es decir, es un bicho que el daño lo lleva muy mal, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? El daño lo lleva muy bien, mejor dicho. El ermitaño malhumorado quiere recibir daño. De hecho, este tipo de criaturas no es la primera vez que existe. Había hace muchos años un mazo que tenía una criatura igual, que por 2 era un 1-1, y todo el daño que recibía ese bicho, creo que se lo hacía al rival, ¿no? Entonces jugaban ese bicho y luego le empezaban a tirar cosas para matarlo. Bueno, no hay que analizar. También hemos visto las muñecas de trapo, estas ha habido varias en la historia de Magic. Recientemente editaron alguna. Siempre ha habido bichos que cuando reciben daño lo hacen al rival, por ejemplo, o a algún objetivo o lo que sea. Bueno, pues este es otro más para la colección. Así que la idea es luego intentar de ahí hacerles mucho daño para hacer daño a cualquier objetivo a posteriori. Vamos, en principio por 4, un 3-3 no es bueno. Puedes pagar 2 para que gane más 2, más 0. Es licántropo, es humano. En principio para construido no me parece bueno. Pero si se hace de noche o si es de noche cuando lo juegas, es un 4-4. Con la misma habilidad y las mismas habilidades, exactamente igual. El caso es que yo creo que por 4, un mazo rojo o rojo-verde de licántropos, lo que quiere ya son criaturas más con más pegada directa, ¿no? Porque si no recibe daño no hace nada. Es que si no consigues que esto reciba daño, es un 3-3 miserable. O un 4-4, que cuesta mana hincharlo, sí, pero es lo de siempre. Si no hace algo de verdad de impacto, por ejemplo, es que yo por 4 de mana pues prefiero un carruaje de Ésika o alguna otra criatura más potente, ¿no? Que las hay muchas criaturas que por 4 directamente son criaturas grandes con alguna habilidad muy útil o cosas por el estilo, y es lo que hace que al final estas cartas no acaben siendo jugadas. Cuentacuentos del Ambolt por 4 es un licántropo humano, vale, todas las criaturas rojas están siendo licántropos. 2-4 por 4 es muy flojo y siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, hace un daño a cada oponente, ¿vale? Interesante la habilidad. Y si se hace de noche, pasa a ser un 4-4 con la misma habilidad, pero en lugar de uno, haciendo 2 daños.
Es un poco. O sea, a ver, está muy bien cuando se da la vuelta, cuando entra de noche, ¿vale? Pero ya tenemos ahora mismo en estándar, ya teníamos y otra más de Innistrad, criaturas que hacen esto mismo, pero por 2 de maná, entran en el segundo turno. Entonces, claro, si entran en el segundo turno, en el tercer y cuarto turno ya estás lanzando muchos hechizos y haciendo muchos daños. El problema de esta carta es que cuando la juegas en el cuarto turno, muchos hechizos ya han sido jugados, o ya deberían haber sido jugados si tienes aspiraciones de ganar esta partida. Así que creo que no es una carta jugable. Además, el daño lo haces solo al oponente. Sí, en los dos casos. Así que creo que no es jugable. Hay criaturas mucho mejores que esta, incluso que hacen daños también, por menor coste. Así que no creo que sea jugable. Pirómana Irascible, por 5 es un 4-4. Amenaza y prisa, licántropo humano. Vale, bien, o sea. Pega poco, 4-4 es poco para 5 de maná, pero bueno, al menos tiene amenaza, tiene prisa, tiene buenos tipos de criatura. Y dice que siempre que ataque, hace un daño a cada, ¿no? A cada uno de hasta una criatura objetivo, hasta un jugador objetivo y hasta un Planeswalker objetivo. O sea, entra y hace hasta 3 daños. Uno a una criatura, uno a un Planeswalker y uno a un jugador. O sea, que es como si pegase de 5. Va a matar un bicho pequeño, va a hacer un daño a un Planeswalker. Vale, no está mal. No está mal. Si ahora, si de noche es buena, voy a decir que la carta es jugable. Aunque es un coste 5, ¿eh? Para coste 5, mira, prefiero siempre un dragón del Puente Dorado, por ejemplo, que es una cosa segura, ¿vale? Y creo que un dragón del Puente Dorado sigue siendo mejor que esto. Porque en lugar de amenazar, lo que tiene el dragón es volar. Y en lugar de dañitos, lo que hace es poner fichas de tesoro y quedan 2 de maná. Eso es muy bueno también. Vamos a ver, si se hace de noche, ¿cómo va la cosa? Si se hace de noche, es un 5-5 amenaza prisa, que cuando ataque hace lo mismo, pero con 2 daños. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que hay mazos que no tienen criaturas, que no tienen Planeswalkers y que les da igual recibir un daño. Y es lo que hace que esta carta, en principio, yo creo, de base no se va a jugar, pero sí la veo buena de banquillo. Algunos mazos con rojo agresivos, bueno, o agresivos o no agresivos, incluso de control o midrange, mazos con rojo, esta Pirómana Irascible la querrán jugar de banquillo. Sobre todo si tienen la facilidad de que se haga de noche. Si tienes la facilidad de que se haga de noche, va a entrar haciendo daño, matando a una criatura, haciendo daño a un Planeswalker, haciendo daño al jugador. No me parece mala, creo que tiene un pequeño ápice de jugabilidad, lo cual ya es decir mucho en comparación con lo que hemos visto hasta ahora. Es posible que no se juegue nunca, pero bueno, algún banquillito yo creo que sí la va a querer jugar. Visionaria Voltaica por 2 es un 3-1, que la puedes girar y te hace 2 puntos de daño a ti. Perfecto. Exige la primera carta de tu mazo. Puedes jugar esa carta este turno, activa esa habilidad. Esta habilidad es solo como conjuro. Vale, o sea que por 2 la giras y robas una carta. Eso sí, a un precio alto, que es recibir 2 daños. Y a velocidad de conjuro, ni siquiera la puedes hacer a velocidad instantánea. Bueno, de momento no me parece lo peor del mundo. Y cuando juegues una carta exiliada, bueno, no es que robes una carta, es que puedes jugar la carta que exilies. O sea, no juguéis tierra antes de activar su habilidad. Primero activa su habilidad y si sale una tierra la juegas. Vale, si se da la vuelta, vamos a ver, esto es lo que me interesa. Si se da la vuelta se convierte en un 4-3, ojo, que por 2 de mana es un 4-3. Que no puede bloquear. ¿Creéis que esta carta es buena? Creo que sí. Hechicero humano, qué pena los tipos de criatura. Luego es Berserker humano, siempre es un humano. No es mala del todo, ¿eh? Para un mazo rojo agresivo. Por 2 es un 3-1. En el siguiente turno ya eliges si la activas la habilidad. Generalmente a un mazo rojo agresivo no le importa recibir 2 daños, ¿vale? Puedes elegir si activas la habilidad. En el tercer turno sería, que te da un poquito de ventaja de cartas. No es mala. Es un pelín lenta, yo creo, para lo que quieren los mazos rojos. Y luego ya digo, el 4-3 es un 4-3 sin habilidades buenas, de hecho con una habilidad mala, no puede bloquear. Hasta el cuarto turno no podrías atacar con ella. Creo que no está mal, pero creo que no es suficiente. Creo que hay criaturas de coste 2 que querrías jugar por encima de esta. En otros tiempos, en otros momentos, quizás sí habría sido una carta buena y jugable y eso, porque tiene bastante pegada, un poquito de ventaja de cartas, por 2 de maná, no te pide mucho tampoco. Pero creo que a día de hoy hay vampiros, bueno, vampiros quiero decir, hay criaturas de coste 2 en el color rojo, ya deben ser el vampiro, que son mejores que esta, y creo que se quedaría fuera de estándar esta carta. Fuera de construido, vamos, de un mazo competitivo. Pero mira que no es mala, ¿eh? Tiene su aquel, ¿no? Tiene su miguita. Prisionera exhausta, como muchas cartas de esta colección. Y eso, a ver, por cierto, os voy a decir una aclaración sobre esto. Diréis, oh, estás diciendo que todas las cartas de esta colección son malas, en las cartas de doble cara. Y sí, es que no es que sean malas. Justo lo que quería explicar, no es que sean malas, es que no son suficientemente competitivas para entrar en los mazos buenos de estándar. Estas cartas de doble cara me están pareciendo todas por debajo del nivel actual de lo que es estándar y que por tanto no se van a jugar, ¿vale? Pero no creo que sean malas, si os dais cuenta, todas son jugabilillas, todas tienen sus habilidades interesantes, hacen cositas variadas y antiguamente hablo de hace 15, 20 años en Magic, Magic pensad que tiene ya más de 28 años, casi 30 tiene. Bueno, pues hace 15, 20 años,
atrás en Magic, lo que ocurría es que tenías lo mismo que ahora, pues una serie de cartas que eran las buenas, que eran las que se jugaban, y luego cientos de cartas que eran absolutamente injugables, cartas que por 5 tenías un 3-3 vuela y cosas así, en raras, ¿vale? En mil raras, o bueno, no había míticas tampoco, pero cartas realmente malísimas e injugables todas. Ahora las cartas que no se juegan en competitivo son así de buenas. O sea, dad las gracias que ahora hoy en día la mayoría de las cartas tienen un ápice de jugabilidad, tienen un poquito de interés, son chulas, bien diseñadas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que el juego es mucho mejor ahora que hace 20 años, sinceramente. El juego es mejor. Ha mejorado en muchos, muchos aspectos. Han aprendido mucho con el paso del tiempo. Y las colecciones son mucho más interesantes y todas las cartas son interesantes. O sea, que esta carta no se va a jugar, que yo digo, ah, es mala, no se va a jugar. No es que sea mala, es que hay cartas mejores que la dejan en segundo plano, simplemente, ¿no? Bueno, Prisionera Exhausta por 4 es un 2-6, ¿vale? Antes todas las criaturas eran así, las que no eran buenas eran así de malas. Con defensor encima ni siquiera puede atacar, pero ojo, tiene diurno y nocturno. Si se hace de noche, ya estáis viendo que es un 6-6 por 4 de maná. ¿Vale? Un 6-6-4 con vale, que ataca cada turno si puede. No es suficientemente buena para construido porque no tiene habilidades útiles y encima está obligada a atacar y no puede quedarse bloqueando. Es una típica carta diseñada para limitado. También se ve muy, muy desde lejos que estas cartas están diseñadas para limitado. Vale. Bueno, Cuidadora de Avabruk. Al final 50 minutos, ya va a ser muy largo esto. Cuidadora de Avabruk por 6 es un 4-4 anti-maleficio. O sea, decir que el oponente no puede hacer el objetivo con hechizos o habilidades. Al comienzo del combate en tu turno, le pones dos contadores +1/+1 a otra criatura objetivo que controles, a sí misma, ¿no? Sí que es una pena. Es licántropo, por cierto, humano. Y de momento, bastante mala, ¿vale? Por sí es un 4-4 anti-maleficio. Recuerda precisamente una carta históricamente que fue muy buena, como era el Sauce de Otoño, ¿era? Puede ser, ¿no? El Autumn Willow. Y era muy buena y era igual, por sí es un 4-4 anti-maleficio. Y creo que no tenía más habilidades y en aquel momento, hace muchos años, fue buena. Pero eso es mucho mejor, porque pone contadores +1/+1 a otras criaturas. De momento no es jugable, ¿vale? Porque es carísima para lo que hace. Pero si se hace de noche o si es de noche, es un 6-6 anti-maleficio. Que los otros permanentes que controlas tienen anti-maleficio, incluido él, claro, porque él ya lo tiene de por sí. O sea, le daría anti-maleficio a todos tus permanentes, está genial. Y al comienzo de tu combate, pones dos contadores +1/+1 sobre cada criatura que controlas. Vale. Si pudieses jugar esta Cuidadora de Avabruk directamente de noche, o sea, a ver, ya digo, de día es mala, de día es injugable esto, pero si pudieses jugarla sistemáticamente de noche, directamente tendrías un 6-6 que le da antimaleficio a todas tus permanentes y que le pone dos contadores +1/+1 a cada criatura que controlas. Y aún así, si directamente entrase de esta manera en juego, creo que ni siquiera sería jugable. Y pongo el ejemplo que comentaba ayer. ¿Os acordáis de Borinclex? Lo flipados que estabais con Borinclex diciendo que qué bueno era, que iba a ser la mejor carta de la historia, que no sé qué. Y es una carta que no se juega, no se ha jugado nada. Sí, el año pasado se jugaba en el mazo Ultimatum. Sí, porque el Ultimatum te lo ponía gratis en mesa y encima combaba con Liliana. Punto. Pero la carta en sí, jugada pagando 6, no la juega nadie. Ni se ha jugado nunca, ni se va a jugar jamás. Porque hoy en día en Magic las partidas acaban en el cuarto o quinto turno o están ya decididas en ese quinto o sexto turno. Que en el sexto turno me juegues un bicho. A ver, ojo, que tiene buenas habilidades, tiene muy buenas habilidades. Pero creo que los mazos aspiran más a pensar en voy a jugar criaturas de tercer, cuarto, quinto turno como mucho, que ya ganen la partida. Y que cuando llegue el sexto turno este tipo de cosas ya no son relevantes. Esta carta es brutal, ¿vale? En otros tiempos de la historia de Magic habría sido una carta que habría roto todos los formatos de una forma absurda, ¿vale? Pero a día de hoy, fijaos a qué punto hemos llegado, que esta carta no es jugable en estándar. Hay que pagar muchísimo mana para... Posiblemente que sea de día y no hace prácticamente nada, o que si es de noche ni siquiera sea una carta definitiva. Si él tuviese prisa, pero imagínate, a lo mejor no tienes ni criaturas en mesa, estás jugando por 6 un 6-6 que se pone dos contadores +1/+1, te toca, siguiente turno, vas al séptimo turno. ¿Qué te va a hacer el rival en el séptimo turno o en octavo turno? Pues lo que te va a hacer es ganar 4 turnos extras y te gana. O sea, es que no... Por eso este tipo de cartas hoy en día no son jugables, ha cambiado mucho Magic en ese sentido. En ese sentido creo que Magic es peor que hace 20 o 25 años. A día de hoy hay cartas demasiado definitivas y que no tienen contestación y que cosas que deberían ser brutales son irrelevantes. Y eso es una pena. En eso sí que ha empeorado el juego en ese sentido, creo, en mi opinión. Arboleda Durmiente. Por 4 es un encantamiento que al comienzo de tu combate le pones un contador +1/+1 sobre una criatura objetivo que controles. Y si esa criatura tiene resistencia 6 o más, esto se transforma. Es malísimo porque requiere otra criatura, ¿vale? Y que además llegue a resistencia 6 para que esto se convierta en por 4 de mana. Un 3-6. Vigilancia. Que le da vigilancia a tus otras criaturas. Me he reído porque digo, muy pobre.
una carta que no es jugable. Pagar 4 para poner un contador más uno no es suficiente. E incluso 4 con un contador más uno con un 3-6 incluso es insuficiente también. Vale, Marinero Garfios Manos por 4, es un 4-4, licántropo humano, de momento nada destacable, estadísticas normales, sin habilidades útiles, pero si es de noche es un 6-4, que no puede ser bloqueado porque tú eres de fuerza 2 o menos. Pues mira, hoy en día, si directamente ya fuese esto, por 4 un 6-4 que no puede ser bloqueado porque tú eres con fuerza de 2 o menos, aún así no sería jugable. ¿Por qué? Pongo un ejemplo muy sencillo. En Magic Arena, por ejemplo, tenemos en histórico un elfo que por 3 es un 5, directamente es un 5-4 con esta habilidad, por 3 de maná, y no se juega en histórico, ¿vale? En estándar sí que se jugaba, en los mazos de criaturas agresivos y tal, pero es que era directamente así. Esto puede que sea de día y es por 4 un 4-4 sin más, es muy pobre para construir, y cuesta 4, no cuesta 3, es que es muy distinto una carta que juegas en el tercer turno de una carta que costas que juegas en el 4. Pensad que las partidas duran 5-6 turnos, o se deciden en ese quinto o sexto turno. Al entrar un turno más tarde, su impacto es llega un turno más tarde, ¿no? Así que es mucho peor de coste 3, o sea, de coste 4, perdón, que de coste 3 esta carta, ¿no? Así que no es jugable. Y es que además va a entrar como un 4-4 la mayoría de las veces y va a ser un 4-4 la mayoría del tiempo. Flautista de la Jauría Aullante por 4 es un 2-2, que no puede ser contrarrestado, casi irrelevante. Vamos a ver, por 4 un 2-2 ya empezamos mal la cosa. Puedes pagar 2 y girarlo para poner en el campo de batalla una criatura de tu mano. Si es un lobo licántropo, lo cual es probable porque jugarás un mazo de licántropos, digo yo, si jugas esta carta, se transforma. Esta habilidad solamente puedes activar como conjuro. O sea, tienes que pagar 4 para poner un 2-2 en mesa, que te lo matan facilísimamente. Con un choque te lo matan, o que por sí mismo él no va a atacar y bloquear nada, ¿no? O sea, no ataca ni bloquea nada, un 2-2. Entonces, al siguiente turno, después de jugarlo, puedes pagar 2, girarlo, poner un lobo de tu mano si es que lo tienes, un licántropo, y entonces ¿se transforma en qué? Se transformará muchos costes y mucho tiempo en un 4-4 que siempre que entra al campo de batalla, ¿vale? Porque, a ver, esto es diurno y nocturno, ¿vale? O sea, lo que hace es que se haga de noche. Ah, se endereza, vale, no he dicho nada. Vale, espérate, es que la he leído mal. Suele pasar. He dado por hecho que lo que decía es que se hacía de noche. No. Lo que hace es enderezarse. Por tanto, la puedes volver a activar. Vale, o sea, es decir, cuidado, vale. Vale, voy a volver a recapacitar sobre esta carta. Pensaba que, de hecho, ni siquiera me he dado cuenta ahora mismo, ni siquiera le he dado valor a la habilidad en sí. Poner de gratis, de tu mano, pagando 2, un lobo licántropo de tu mano, que a lo mejor es un coste 6 o un coste lo que sea, no sé cuál es el lobo licántropo más caro que hay en estándar o en histórico, pues ya es bueno, ¿vale? De hecho, te ahorras un montón de mana posiblemente. Pero es que, si es un lobo licántropo, que lo tiene que ser porque tienes que hacerlo en un mazo de lobos o licántropos para que esto sea bueno, se endereza. Y por tanto, puedes volver a hacerlo. Si juegas esta flautista de cuarto turno, tienes 4 manas, al siguiente turno puedes activar su habilidad 2 veces y poner gratis de tu mano 2 lobos de golpe. Vale, pero es que además, esto sí es de día. Si fuese de noche, a ver, es complicado, pero puede ser de noche perfectamente, entraría directamente como esto, como un 4-4, o si se transforma, ¿vale?, en esto, si se hace de noche o si ya es de noche, mira las 6 primeras cartas de tu mazo y puedes mostrar una carta de que tú entre ellas y ponerla en tu mano. Qué pena que no sea en juego. Al ponerla en tu mano, pierde bastante gracia. Si la pusiese en juego, la criatura directamente del top, sería muy buena esta carta, pero así tal cual no es buena, ¿vale? Diréis, ¿cómo que no es buena? Pero si hace un montón de cosas y muy buenas. A ver, si tengo un mazo de lobos o licántropos, es un mazo de criaturas, es un mazo agresivo. Vas a hacer lobo de primer turno, lobo de segundo turno, lobo de tercer turno. En el cuarto turno juegas la flautista, pero ¿cuántas cartas crees que te van a quedar en mano? ¿Cuántos lobos o licántropos gratis crees que vas a poder? Y gratis no es, porque tienes que pagar 2 y girar la flautista. ¿Y qué lobos o licántropos vas a llevar? ¿Vas a llevar lobos o licántropos de coste 6? Entonces los de coste 6, si no tienes la flautista en juego, no los vas a poder jugar. Tienes que pagar 6 de mana por ellos, o sea, es un arma de doble filo. Sí, puedo poner gratis en un juego pagando 2 solamente y girando este bicho. O sea, es decir, has pagado 4 por la flautista, 2 para activarla, ya has pagado 6 de mana en total para poder hacer esta habilidad. Muy rebuscada, muy enrevisada, lenta, costosa, requisito de tener lobos en mano además. Lobos en mano que cuesten más de 2, porque si cuestan más de 2, para eso los juegas directamente, ¿no? Desde la mano, ¿no? Y cuando es de noche, al entrar en juego o haciéndose de noche, es un 4-4 por 4 de maná, que bueno, te da de robar una carta, si tienes suerte, porque de las 6 cartas del top, eliges entre ellas una criatura y te la pones en mano. Si no sale ninguna criatura, pues nada, hombre, saldrá alguna criatura entre 6 cartas, digo yo.
floja, nada, nada, nada. Le he dado muchas vueltas a esta carta porque al principio la leí mal, luego la leí bien y al leerla bien al principio me flipé y luego dije, no, pero espera, pon los pies en el suelo porque no es tan buena, claro. Así os he dicho. Os he dado varios ejemplos que demuestran que esta carta no es tan buena, no va a ser jugada. Experta en infestaciones, por 5 es un 3-4, otro licántropo humano, que cuando entra en juego o ataque creas un token 1-1. Vale, por 5 un 3-4 es malísimo, aunque crees un 1-1 directamente y aunque cada vez que ataque crees un 1-1. Ahora bien, si es de noche, cuando entra en juego o ataque crea dos fichas 1-1. Tendrías de noche por 5 un 4-5 que crea dos tokens 1-1. Ni así, ni aunque entrase directamente de esta manera, sería jugable en estándar. Y mira que no está mal, es una carta decente, ¿vale? Es un 3x1. Pero aún así, aunque entrase directamente, sí no se jugaría en estándar, porque a coste 5 tienes criaturas muy potentes, muy, muy potentes. De hecho, a coste 4 tienes criaturas muy potentes y no quieres esperar al quinto turno para poner dos tokens 1. Vuelvo al ejemplo que pongo siempre. Por 4 de mana en estándar tienes el carruaje de Sika. Por 4, un 4-4 que directamente cuando entra en juego te pone dos 2-2s. Ya está. Y cuando ataca te los copia. Te copia uno. Un token. O sea, ejemplo, carruaje de Sika. Si no veis muy bien si una carta es buena o no es buena, comparadla con otras cartas que se estén jugando. Pues tenemos una carta que se está jugando a día de hoy, que es el carruaje de Sika, que le da mil vueltas a esto. Así de sencillo. Acechador, sombra roble. Por 3 es un 3-3 que puedes lanzar este hechizo como si tuvieras la habilidad de destello si pagas 2 más para lanzarlo. O sea, lo puedes jugar por 3 como un 3-3 directamente, como una criatura normal, o por 5 de mana a velocidad instantánea en cualquier momento, en tu turno en cualquier momento, en el turno del rival o lo que sea, ¿no? Vale, mala. Mala, por 3 un 3-3, o es guardabosque, licántropo humano. Vamos a ver, si es de noche, sería un 6-3, sin más. A ver, por 3 de mana un 6-3, esta criatura es peligrosa, esta criatura es importante. Vamos a ver, me explico. Si hay un mazo de licántropos pues bueno en estándar y consigue que se haga de noche muy fácilmente, tienes por 3 de mana una criatura que pega de 6. Y ahí ya estamos hablando de otros peligros. Entonces, vale, voy a decir que esta carta no me sorprendería si llegase a ver juego, pero claro, requiere que haya un mazo de licántropos o de lobos que pueda hacer que se haga de noche muy rápidamente y que en el cuarto turno estés pegando con una criatura de 6. Pero, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que eso es muy complicado. Y aunque ocurriese, quizás ni siquiera se llega a jugar esta carta. Así que, lastimosamente, una criatura que por 3 de mana puede pegar 6, ni siquiera es jugable hoy en día en estándar. Rareza de Ulvenwald. Por 4 es un 4-4, arroya prisa. ¿What? ¿Vale? ¿Qué es esto? La primera carta buena de toda la colección de las cartas de doble cara. Vale, ¿en qué he pensado automáticamente? En la bestia buscada, una de las cartas más jugadas de los últimos años que salió en el trono del Drain. Que por 4 era un 4-4 arroya prisa, pero con otras 4 habilidades más. No tenía arrollar, perdón. Pero no tenía arrollar, pero tenía prisa y otras 5 habilidades más en total. Vale, la puedes transformar pagando 7 de mana. A ver, por 4 un 4-4 arroya prisa, puede entrar en los mazos verdes agresivos. Es mejor que un carruaje de Sika que estaba diciendo. Creo que no es mejor que un carruaje de Sika. Creo que está un peldañito por debajo, pero si tienes un mazo de rampeo, vale, aquí cambia la cosa. Es que este quizás, más que para un mazo agresivo, este rareza de Ulvenwald, como es un carruaje de Sika más para mazos agresivos, creo que quizás está más orientado a mazos de rampeo. Si tienes un mazo de rampeo que te puede jugar la rareza de tercer turno y a lo mejor transformarla en el quinto turno, cuando se transforma es un 8-8, arrollar prisa, las otras criaturas que controlas o tienen más uno y arrollar y prisa. El problema es que si es un mazo de rampeo no vas a tener muchas otras criaturas normalmente. Así que no es tan relevante. Vale, es buena criatura. Me he emocionado al principio cuando he visto por 4 un 4-4 arroya prisa con otra habilidad extra. La habilidad extra es muy costosa, es más para rampeo que para mazos de criaturas. O sea, un mazo de criaturas nunca va a llegar a coste 7, o no debería. O si llegas a coste 7 es que has perdido la partida, ¿vale? Porque te has juntado con demasiadas tierras y no tienes bichos en mesa. Así que su habilidad de dar más uno, arrollar y prisa al resto de tus criaturas no es muy relevante, ojo, pero. Y es que cuesta 7, ¿eh? Has pagado 4 y 7, 11. Para tener un 8-8, arroya prisa. Ah, creo que no es jugable. ¿Y por qué no es jugable? No es que sea mala. Es que hay cartas mejores. Y por eso no se va a jugar. Y lo que decía antes, a lo mejor hace 15 o 20 años esta carta habría roto estándar. Pero a día de hoy estándar pues pide mucho más. Por tantísimo mana quieres algo mucho más importante, ¿no? Un 8-8, pues te lo subo a la mano con un Unsummon, ¿vale? Por un mana azul te lo subo a la mano. Y yo he gastado 11 de mana. He gastado 11 de mana y tú por uno me lo subes a la mano. Eso es lo que va a pasar probablemente, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera. Tejedora de flores. Por 3 es un 2-3 que da maná de cualquier color. Generalmente los bichos que dan maná los quieres como pronto. O sea, como tarde quiero decir en el turno 2. ¿Quieres Elfos de Llanowar, que es un coste 1 que hace esto? ¿O quieres turno 2, un 1-1, un 1-2 que da maná, ¿vale? Este ya es coste 3. Entonces, meh.
Pero si se hace de noche o es de noche, es un 3-4 que da 2 manas. Aún así, no creo que sea jugable. ¿Por qué? Porque no es fácil que sea de noche. Y los mazos. Hombre, pasa a ser un 3-4 por 3 si es de noche. Me sorprendería mucho que esto fuese jugable. ¿Por qué? Porque muchas veces va a ser una criatura que por 3 es una criatura con estadísticas normalitas, un 2-3, que da mana. Pero ya a partir de ese turno es como que ya es tarde, ¿no? Tú, si te aceleras, lo quieres acelerarte lo antes posible, no a partir del cuarto turno, esto te aceleraría. Así que nada, es una, ojo, es muy buena carta en limitado, pero no es una carta jugable para construido. Paria Lupino, por 6, un 5-4, que te cuesta 2 menos lanzarlo si ya controlas un lobo licántropo. Vale, empezamos a hablar. Por 4 de mana, es un 5-4. Bien, vale, estadísticas que ya son algo interesantes. Por 6, un 5-4 es una caca. Pero en el mazo de licántropos lo vas a poder jugar por 4 de mana normalmente, vamos. Bueno, y si es de noche o se hace de noche, es un por 4, un 6-5. Que siempre que el propio arruinabodas. ¿Cómo es? A ver. Paria Lupino, tendría que haberse llamado invitado a la boda y luego arruinabodas. Que controlas muera, si él muere o cualquier otro lobo que controles muere, robas una carta. No creo que sea jugable. Es interesante de todas maneras, ¿eh? Vale, voy a decir una cosa. Si el mazo de licántropos es jugable en estándar y es fácil que sea siempre de noche en ese mazo, entonces podría llegar a tener un pase. Porque tendrías por 4 de mana un 6-4, un 6-5, perdón, que si te lo matan a él o cualquier otro lobo, robas una carta. O si te matan 3 o 4 lobos de golpe, robas 3 o 4 cartas. Se estudia a sí mismo. Y fijaos que aún así, lo mismo ni se llega a jugar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo de siempre. Que si no tienes lobos o licántropos en mesa, cuesta 6. Y por 6 es injugable, ¿vale? Por 4 es jugable, pero por 6 ya no. Así que creo que al final es la típica carta que se va a quedar en la caja de zapatos del Magic Arena y que nunca va a llegar a ver juego a pesar de que es interesante. Eso sí, el limitado es una bomba esta carta. El limitado es una bomba. Venga, comenzamos con las cartas multicolor. Cardadora, perdón, de Salmuera. Por 3 es un 1-1 espíritu. Que cuando entra en juego o cuando sea objetivo de un aura, y los mazos de espíritus van a llevar auras, si es que existen los mazos de espíritus, creas un token 1-1, ¿vale? O sea, por 3 tienes 2 1-1s. Uno de ellos es la cardadora. Y si haces objetivo con un aura, otro 1-1. Poca cosa, ¿vale? Les faltan volar. El token 1-1 que pones sí que tiene volar. Ella misma no. Vamos a ver qué piense. Bueno, flojilla, de momento. Pero se puede perturbar por 2. Es decir, jugar desde el cementerio transformada. Y es un aura desde el cementerio. Que siempre que este regalo de Salmuera, esta aura, entre en el juego, o la criatura encantada sea objetivo de un aura, no cuenta cuando la juegas a ella misma, ¿no? No. Porque todavía no está en juego y su habilidad del texto no hace efecto. Creas una ficha de espíritu blanca 1-1 con la habilidad de volar. Vale. Es interesante, pero creo que ni siquiera el mazo de espíritus la querría jugar. Es que no creo que el mazo de espíritus vaya a ser nada bueno en la temática de espíritus, auras. Pones unas poquillas criaturas, que no está mal, que son espíritus, son uno voladores, ella misma no vuela, nada. No parece especialmente buena, tampoco parece mala. Es una carta también para limitado, más que para construido. Hija de la manada. Hija de una hiena, de un lobo. Hija de una loba. Licántropo humano. Por 4 es un 2-5, que pagando 4 crea un token 2-2, muy lento. Por 4 un 2-5, estadísticas flojas. Y hay que pagar mucho mana para poner un 2-2. Pero si es de noche, es un 5-5 por 4 que arrolla y que le da más 1 más 0 a las otras criaturas que controlas. No es jugable ni aunque entras así directamente. O sea, esta parte no es una locura. Por 4 un 5-5 arrolla. Ojo, por 4. Estamos ya en un punto en el que podemos decir que una criatura que por 4 es un 5-5 arrolla que da más 1 más 0 a tus otras criaturas, que no es jugable, ¿eh? En estándar. Si fuese así, lo mismo ni se jugaba. Pero no es así. La mayoría del tiempo va a ser así. Y así es malo. Es muy lento. Por 4 un 2-5, que hay que pagar 4 para un 2-2. No es suficiente, es muy escasa en todos los sentidos. Dorotea, víctima vengativa. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí me he quedado alucinado. Esta carta no la he visto nunca, pero estoy viendo que por 2 es un 4-4 vuela. Tiene que tener una pega muy grande. Vamos a ver, por 2 es un 4-4 vuela espíritu. Además, buen tipo de criatura que tiene sinergia con los espíritus. Que siempre que ataque o bloquee, la sacrificas al final del combate. Vale, es como. Es como el ángel 4-4. Que pone el haste. Había un haste. Bueno, no me voy a poner a explicar la carta exactamente por 3. Era un 2-2. Cuando atacaba, ponía un ángel 4-4 que al final del turno, atacando, se iba. Al final del turno, no, al final del ataque, creo que era. Vale, o sea, por 2 es un 4-4, vuela, ¿eh? Si ataca o bloquea, la sacrificas. No me parece mala del todo, porque luego la puedes perturbar por 3. O sea, imagina, es el típico bicho. Lo juegas de segundo turno. En el tercer turno atacas de 4, que no está mal. Se muere, pero ese tercer turno lo vuelves a jugar desde el cementerio. Y si lo juegas desde el cementerio,
entra en juego como un aura. Este es el problema. Tiene que encantar a una criatura que ya estuviese en juego previamente. Primero, tienes que tener una criatura en juego para que puedas hacer esto. Segundo, que no te maten la criatura en respuesta o lo que sea, ¿vale? Tercero, que no te exilen la carta desde el cementerio, que te la pueden exiliar también. O sea, muchas cosas para que esto sea aprovechable. Pero bueno, pongamos que es aprovechable. La criatura encantada tiene siempre que esta criatura ataque. Ah, mira, crea el ángel 4-4 volador que os decía, girada y atacando. El bicho ese que os comentaba era el Haste. Ay, no me acuerdo cómo era el nombre exacto. Era por 3 un 2-2 con antimaleficio, o sea, no le podían hacer objetivo. Y cuando atacaba ponía un 4-4 volador. Era esta misma habilidad, ¿vale? Casi la misma habilidad. Recuerda mucho aquella carta. ¿Podría ser interesante esta Dorotea víctima vengativa? Creo que no. Creo que no, porque no es lo mismo. Vas a atacar una vez, cuesta mucho mana, cuesta 2 y 3, 5, atacar y luego encantar una criatura, y esa criatura no va a tener antimaleficio normalmente, te la van a matar. Muy chula la carta de diseño, además es aquí un pequeño recuerdo de viejos tiempos de Magic, de una carta muy buena que yo creo que se sigue jugando, ¿no? En Modern o en Legacy se seguirá jugando seguro, y si no se juega ya en Modern es porque Modern está muy loco. Pero es una carta que durante muchos años fue todo un baluarte en Standard, en Modern, en Legacy incluso. Y recuerda mucho a ella y por eso te puede hacer pensar que la carta es buena, pero no es tan buena, yo creo, no es suficientemente buena. Vale, pero si hay un mazo de espíritus, se jugaría en ese mazo de espíritus. Porque es que es muy sinergia con el mazo de espíritus. Entonces es un 4-4 vuela, luego la juegas desde el cementerio con un aura bastante interesante. Si ves un mazo de espíritus decente, la verdad es que Dorotea sí se jugaría, ¿eh? Edgar, novio encantado por 4, es un 4-4 que le da +1/+1 a los otros vampiros. Él mismo también es vampiro. Es legendario, ¿vale? No puedes tener dos en mesa. Y que cuando muera, regresa al campo de batalla, transformado bajo el control de su propietario. A ver, generalmente los comandantes, solemos llamar comandantes o jefes de tribus, dan +1/+1 y son generalmente de coste 2 o de coste 3. Este es un poquito alto de coste, coste 4. Por 4, un 4-4. Al menos es potente, ¿vale? Por 4, es un 4-4. Noble vampiro, vale. Cuando entra transformado, entra como artefacto legendario. Tiene que morir, ¿vale? Para volver transformado. Si te lo suben a la mano, te lo exilian o lo que sea, no cuenta, no vuelve, ¿no? Al comienzo de tu turno, creas un vampiro 1-1 con vínculo vital y un contador de linaje del ataúd de Edgar Markov. Luego, si hay 3 o más contadores de linaje sobre él, sobre el ataúd de Edgar Markov, remueve esos contadores y lo transformas otra vez en lo que era antes. O sea, tarda otros 3 turnos como mínimo. Para 3 turnos en volver a ser otra vez el Edgar novio encantado que teníamos aquí, que da +1/+1 a todos los otros vampiros. Pues no creo que sea jugable. Por lo de siempre. Los comandantes suelen entrar antes, turno 2, turno 3, ser costes más bajos, vale. Inviertes mucho mana en un bicho que es un 4-4 solamente. Que da +1/+1 a otros vampiros. Es blanco-negro. Y luego pone un token 1-1 cada turno a partir de ahí, que creo que es un poco flojo. Si esta habilidad fuese mejor. Si esta parte de artefacto fuese mejor, te da muchos turnos en volver a darse la vuelta y convertirse en criatura. El problema es que hoy en día, morir, las criaturas muchas veces no mueren, te las suben en la mano, te las exilian o lo que sea, ¿no? Y hoy en día un 4-4 a veces es incluso pequeño, hay muchos 5-5 o 4-5 o cosas así. Vale, no es injugable. Me imagino que los mazos de vampiros, si es que son jugables, si existen, podrían llevar una copia de Edgar novio encantado. Yo creo que más de una copia o dos, como mucho, nunca se va a jugar de esta criatura. Nunca llevéis más de 2 criaturas. O sea, es que encima es legendario. Como te juntes con 2 de ellas, ya no puedes jugarles. Así que, bueno, venga, va, le voy a dar un pase. Podría ser jugable una copia o dos del Edgar novio encantado en algún mazo de vampiros. Aunque lo dudo, pero bueno. Runo Strongkirk. Por 3 es un 1-4 vuela que cuando entra en juego pones hasta una criatura objetivo de tu cementerio en la parte superior de tu mazo. Vale. Clérigo y vampiro, buenos tipos de criatura, por cierto. Al comienzo de tu mantenimiento, miras la primera carta del mazo, o sea, al comienzo de tu turno, y puedes mostrar esa carta. Si muestras de esta manera una carta de criatura con valor de 6 o más, lo transformas. Vale. Obviamente, va a ser muy difícil que en tu top del mazo haya una criatura de coste 6, aunque la hayas podido primero descartar y luego poner en el top con runo, cosa muy enrevesada, podría llegar a ocurrir, pero es complicadísimo, tendrías por 3 un 3-5 vuela. ¿Qué? Y además hay que esperar un turno completo, ¿vale? Lo juegas y en el cuarto turno, lo juegas de tercero, en el cuarto turno, si ahí tienes una criatura de coste 6 en el top, es un 3-5 vuela, que cuando ataque creas una ficha girada y atacando, que es una copia de otra criatura atacante objetivo. O sea, tienes que tener otra criatura atacante objetivo para copiarla. Si esa criatura fuese un kraken, un leviatán, un pulpo o una serpiente, en vez de eso creas 2 de esas fichas.
¿Sabéis lo que pasa? Que no lo veo tan loco. Es que tiene que estar atacando a la otra criatura. A ver, problema. Los krakens, los leviatanes, los pulpos, las serpientes suelen ser criaturas de costes muy altos, efectivamente. Coste 6, por ejemplo, que es justo el requisito que te piden aquí. Entonces, esto es súper complejo. Pero se me ocurre un mazo muy rebuscado Reanimator que lleves muchas, que bueno, que lleves alguna criatura kraken o leviatán o pulpo o serpiente de coste altísimo, que la quieras, digamos, tirar al cementerio, que las lleves en tu mazo, las tires al cementerio, las reanimes, luego el Runestone Creek, ataques con él, se dé la vuelta. Bueno, o sea, es muy complicado que esto llegue a ver juego. Pero no lo veo imposible. Si se puede montar un mazo Reanimator, en estándar podría llevar Prothus, el señor de las profundidades, y sería atacar y posiblemente ganar la partida. Porque poner una ficha no es mucho, pero poner dos fichas ya de un Leviatán o de un Kraken de esos que son 6-6 u 8-8 Arroya o cosas de esas locas, significaría que ya sí, atacas y ganas. Porque pensad que toda esta combinación de cosas no va a ocurrir antes de un cuarto, quinto, sexto turno, ¿no? Se supone que tendrías que estar ganando la partida, porque el rival te los va a matar, te los va a subir a la mano. O sea, el Crotus este te lo van a matar, ¿vale? No van a dejar que esto ocurra, o te lo van a subir a la mano, o te van a matar el bicho en respuesta a la habilidad. Entonces al final va a ser muy. O te lo van a subir a la mano, te lo van a contrarrestar mil cosas, ¿vale? Los rivales también juegan, o peor aún, el rival juega un mazo súper agresivo y te ha matado antes de que tú montes todo este chiringuito. Te digo, no lo veo injugable, pero tenía que ser un mazo muy específico a Renemitor y que funcionase muy bien para que esto llegase a ser jugable. O sea que casi seguro que nunca la vamos a ver jugar. Y bueno, la última carta, llegamos a la última carta de la colección. Ha sido un largo recorrido, ¿no? Estatua del Mal, presentimiento por 3, artefacto constructo 1-2, que da mana de cualquier color girándolo y que le pones un contador. Si tiene 3 o más contadores al final del turno, le das la vuelta. Vale, por 3 un artefacto que da mana no es lo peor del mundo, ¿vale? Es un 1-2, un poco flojete, pero si lo consigues transformar, cosa que tardaría otros 3 turnos, sexto turno, es un 5-5, que al comienzo de tu primera fase principal, en el turno hay dos fases principales, digamos, ¿vale? Está. La fase de comienzo de turno, resumido, ¿eh? La primera fase principal en la que puedes jugar tierras y hechizos. La fase de ataque, la segunda fase principal y luego el final del turno, ¿vale? Eso es, digamos, resumidamente, la estructura de un turno, muy resumido. Bueno, pues al comienzo de esa primera fase principal, antes del ataque, agregas un mana de cualquier color y es un 5-5. Vale, no creo que vaya a ser jugable, porque hay artefactos de coste 3 que dan mana, pero con habilidades más interesantes y que no son criaturas. De hecho, que sea una criatura es malo. Porque es muy fácil que te la puedan matar y que dejes de generar ese maná, ¿de acuerdo? Y el contador de presagio solamente se pone, bueno, si has agregado maná en ese turno, ¿verdad? Nada, no es buena carta. No es jugable. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Resumen de las cartas de doble cara. Deprimente, creo. Deprimente es la palabra. Y deprimente no porque no haya cartas buenas. Hay alguna que es decente, es interesante, es jugable incluso en estándar, en construido, en histórico, incluso jugable. Pero no hay ni una sola carta que haya dicho que sea realmente buena, ni una, cero cartas buenas entre todas las cartas de doble cara. En un vídeo que ha durado 1 hora 17 minutos, el vídeo más largo de todos, porque estas cartas son muchas, pero no son muchas, es que son muchas por dos, porque tienen dos caras y todas tienen mucho texto, porque el texto tiene que explicar la condición para que se den la vuelta. Así que por eso el vídeo ha sido larguísimo, mucho más largo, casi el doble de largo que el resto de vídeos de la colección. Y encima, lo que más me fastidia, lo que más me ha deprimido, es que ha sido para nada, porque creo que ni una sola de sus cartas es realmente buena. Que sí. Me gusta, las cortinas encubridoras no me parecen malas. Enrica Domnati no me parece mala. Hemos visto algunas cartas. La conjura sangre de Voldaren no me parece mala. Pero ninguna carta me ha parecido realmente buena. Ni una, ni una. Cero cartas buenas. Cero cartas jugables. Bueno, jugables. Cero cartas que digas que van a entrar seguro en algún mazo competitivo de estándar o de histórico. Sí, bueno, Dorotea, muy chula. Bruno Stormkick, muy chulo. Edgar es chulo. Pero ninguna carta que digas entra seguro en este mazo. Ni una en todas las cartas de doble cara. Así que bueno, en cualquier caso, hemos terminado ya con el análisis de la nueva colección Innistrad Crimson Bow, Compromiso Escarlata en español. Me ha gustado la colección en general. Todos los colores tienen muy buenas cartas, todos. Las cartas multicolores me parecieron también más normalitas, los artefactos, las tierras, todo muy normalito. Pero lo que fueron los cinco primeros vídeos, los cinco colores, el blanco, azul, negro, rojo y verde, me parecieron muy buenos todos los cinco colores. Donde me ha flojeado la colección es en la parte final, cuando hemos llegado al sexto y séptimo vídeo. Sexto vídeo vimos las multicolores, normalitas. Bueno, había alguna carta buena, pero nada destacable. Es que generalmente es al revés, por eso lo digo. Muchas colecciones los cinco colores son normales y donde están fuertes en lo multicolor, tierras, artefactos, cartas de doble cara. Y en esta colección ha ocurrido lo contrario, parece que lo han hecho aposta, ¿no? Tiene pinta de que lo han diseñado así aposta.
han puesto el peso en las cartas de un color normales y en las cartas, el resto de cartas, en la parte final de la colección, han dejado lo más normalito, ¿no? En cualquier caso, la colección me parece que es buenísima, me parece muy divertida. ¿Ves? Aquí está. El orden siempre es blanco, azul, negro, rojo y verde. Generalmente aquí suele haber cartas más normalitas en todas las otras colecciones. Y lo potente viene aquí en lo multicolor, artefacto, tierra y cartas de doble cara. En esta colección lo han hecho al revés. Se nota que lo han hecho al revés. Han hecho que las buenas estén aquí y que lo normalito esté por este lado. Parece que es una decisión de diseño, sinceramente. No puede ser casualidad, ¿no? Bueno, pues nada más. Ha sido una locura. Me lo he pasado genial. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Empezar a ver los nuevos mazos. Primero, tengo que hablaros un poquito de draft en los próximos días. Guía de draft, cómo jugar el draft de Innistrad Crimson Bow para que podáis jugar vuestros drafts y conseguir muchas gemitas y muchas cartas. Y luego enseguida empezamos ya con estándar. Estándar e histórico, ¿no? A construir nuevos mazos, a probar las nuevas cartas, etcétera, etcétera. Lo lógico, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado esta semanita que hemos pasado juntos de Innistrad Crimson Bow analizando todas las cartas. Yo me lo he pasado genial, espero que lo hayáis pasado genial. Ya digo, habré acertado en algunas opiniones, habré fallado en otras, el tiempo me dará o me quitará la razón. Alguna carta la habré leído mal, lo sé, soy consciente de ello, pero bueno, como vosotros sabéis leer, ¿verdad? Si he leído mal este texto de aquí, vosotros lo estáis leyendo, pues afortunadamente sabéis leer, así que no habrá tanto problema, ¿verdad? Pido disculpas en cualquier caso por ello. Estoy leyendo siempre todas las cartas por primera vez en mi vida y son cartas larguísimas, con muchísimo texto. Fijaos que incluso leyendo muy rápido, este vídeo va a durar 1 hora y 20 minutos. Leyendo rápido, saltándome partes del texto, dando por hecho textos, partes del texto, lo cual me lleva a veces a alguna pequeña confusión. ¿Qué queréis que haga? ¿Vídeos de 3 horas para...? No, es que no puedes leer 11 líneas de texto en cada carta, ¿vale? Bueno, es que son, diréis, no son 11 líneas, ¿cómo que no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 líneas de texto tiene esta carta. Esta carta, 18 líneas de texto. La que es leerte un libro de esta colección. Bueno, venga, no me enrollo más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.